Bienvenidos a una nueva edición de Documentos TV que esta noche les propone un impecable trabajo de investigación en torno al episodio más negro de la reciente historia de Suecia. Su título, Los Indeseables. Entre 1934 y 1975 se realizaron en el país nórdico 63.000 esterilizaciones de indeseables por motivos de eugenesia o higiene de las razas. Todo se inició en mayo de 1921, cuando el Parlamento sueco aprobó la fundación del Instituto Estatal para la Biología de las Razas, el primero en su género en el mundo. El cometido de esta institución consistía en examinar la antropología física del pueblo sueco y hacer una clasificación según los distintos tipos raciales. Solo durante el primer año, algo más de 100.000 personas, la mayoría de etnia lapona, fueron registradas, medidas y fotografiadas desnudas. A pesar de que nadie en Suecia negara el asunto de las esterilizaciones, no fue hasta 1997, con los reportajes publicados por el diario Dagens Nyheter, cuando salió y saltó la polémica y la indignación se generalizó. El gobierno sueco nombró una comisión especial de investigación y decidió que toda persona que hubiera sido esterilizada sin motivos justificados recibiría una indemnización. Hasta el momento han recibido dicha indemnización unas 1.500 personas. Pero son muchos los afectados que no reclaman porque sienten vergüenza y no quieren revivir los abusos de los que fueron víctimas. Los Indeseables ha sido premiado en el certamen de cine de Ronda, en Málaga, y en el Festival de Barents, Suecia. Qué horrible. Es mamá. Es espantoso. Creo que es espantoso. Comenzó por medirme el perímetro y la altura de la cabeza. Y la coronilla. Era muy importante ver cómo estaba formada la coronilla. Nos daba miedo que nos hicieran fotos. Era horrible. Ella me habló de que los médicos decían que un lapón no debía casarse con un sueco. Porque el resultado era, digamos, indeseable. Así que no me siento nada orgullosa de Suecia, en absoluto. Personalmente no puedo, porque yo era una de las repudiadas. Formaba parte de la paja que debía ser separada del trigo. Era una indeseable. Los Indeseables. En lo más profundo del sótano de la biblioteca universitaria Carolina Rediviva en la ciudad de Uppsala se guarda una de las colecciones fotográficas más peculiares de Suecia. Aquí se encuentran cerca de 13.000 imágenes pertenecientes al Instituto de Biología Racial, ordenadas según los tipos étnicos de la población sueca. Álbum tras álbum repletos de fotografías. Entre los recortes de periódicos archivados se hallan artículos que indican qué razas son menos deseables, a la vez que formulan la exigencia de la esterilización preventiva como una medida de eugenesia o higiene racial.
pero son las fotografías de lapones las que predominan. Esta es una foto hecha hace 70 años en la escuela nómada de Argeplog, situada en una zona montañosa del norte de Suecia. Querían medir a los niños lapones. Nos tomaron muchas fotografías. Tuvimos que desnudarnos y sentarnos así. Y luego nos fotografiaron. Lo hicieron en el vestíbulo de la escuela. Colocaron una tela blanca que atravesaba la sala y delante un banco. Y allí tuvimos que sentarnos y posar en distintas posiciones para que pudieran obtener todos los ángulos. No creo que fuera solo la cabeza lo que les interesara, sino todo el cuerpo. Nils Nikolaus Persson Lava. Ese es usted. Y aquí están todas sus medidas. El perímetro de la cabeza, el ancho del cráneo, la clasificación de su cabeza, la altura de la frente, el tipo de cabello y el color de los ojos. E incluso anotaron el color de las cejas. Tomaron estos datos cuando tenía 10 años. ¿Tenía 10 años? Sí, tenía 10 años, sí. ¿Y esta era la clase? Ah, sí. Y ahí está mi hermano. Sí, nunca nos dejaron ver las fotos. ¿Pudieron ver otras fotografías? No, nunca nos dejaron ver ninguna de las fotos. Y esta tampoco. Nikolaus Lava es uno de los más de 10.000 suecos que fueron clasificados según criterios raciales en un proyecto de investigación financiado por el Estado sueco. El catedrático de Historia de la Ciencia y de las Ideas, Gunnar Grover, afirma que el sueco Carlos Linneo fue uno de los primeros científicos del mundo en dividir a los seres humanos en diferentes tipos raciales y atribuirles rasgos mentales característicos. Linneo sostenía que los europeos eran joviales, los africanos tranquilos y coléricos. Aquello que se lleva a cabo en el nombre de la ciencia suele escapar al escrutinio normal. Ocurre a menudo. A Linneo, por ejemplo, le consideramos un apacible amante de las flores. No era exactamente así. Pero es evidente que al dividir, clasificar, ponerle nombre y ordenar de esta manera, no solo la naturaleza, sino también la sociedad, proporcionó a los suecos un modelo para entender el mundo. Y creo que Suecia ha llegado a ser una especie de ejemplo a seguir en diferentes campos científicos. Se ha dicho muchas veces que los suecos somos los metódicos de la ciencia. Un gran metódico fue Anders Retzius, catedrático de anatomía en el Instituto Karolinska, en Estocolmo, a mediados del siglo XIX. Su padre y su abuelo estudiaron con Linneo. Anders Retzius clasificó a las personas según el resultado obtenido al calcular la relación entre la longitud y el ancho del cráneo, como cabezas alargadas y cabezas redondas. El método de medición sueco tuvo un gran éxito dentro de la antropología física en todo el mundo. Los habitantes de los países nórdicos y Alemania eran considerados típicos cabezas alargadas, mientras que lapones, fineses y eslavos serían ejemplos de cabezas redondas. Dentro de la frenología, otra ciencia en expansión durante el siglo XIX, se atribuían a la cabeza alargada las características positivas. Este tipo de cabeza se consideraba el característico de un científico, realista y crítico, analítico y objetivo. Mientras que suponía que las características más negativas eran propias de la cabeza redonda. Esta sería la típica de un brutal delincuente, con una reducida inteligencia y pésima moral.
Estos expertos clasificaban al hombre según la forma de su cabeza. Ya conoce los llamados bultos de genio en la frente. Un concepto que creo procede de la frenología. Había muchas formas distintas de clasificar a la gente. En algunos casos solo según el sexo, en otros según sus capacidades o sus profesiones. Hay unos 60 tipos diferentes descritos exhaustivamente. Pero el primero es el que clasificaba a la gente por la forma de su cabeza. La antropología física es la más simple, porque es, digamos, se trata de mostrar al hombre desde el punto de vista físico, y luego no dice nada más. Pero la frenología, parte de la frente y el lóbulo frontal, pretende demostrar lo que hay dentro. De modo que están relacionadas. Digamos que se puede colocar la cabeza de la frenología sobre el cuerpo de la antropología física o algo así. Anders Retzius, considerado por muchos como el fundador de la antropología física, consiguió una amplia colección de cráneos para el Instituto Karolinska en Estocolmo. Por lo visto, obtuvieron los cráneos a través de conocidos, de gente que, en aquellos tiempos, viajaba y podía traerlos. Este procede de la cárcel de Langholmen, un preso varón de 72 años. Y este es un poco especial, no sé, pero no se pueden ver todos, claro. Este parece desecado, momificado. Pero de cómo y dónde se hizo, no tengo la menor idea. Algunos estaban expuestos y colocados en la pared desde un principio. Y estos son de la colección de Retzius, depositados aquí, en nuestro laboratorio, por él mismo. ¿Y eso es un niño? Sí, es un niño pequeño. Por el gorro parece sueco. Puede ser, pero aquí no están clasificados por nacionalidades. Supongo que están clasificados por el grado de alteración esquelética. ¿Ve? Este está bastante descompuesto. Pero en Suecia nunca se había momificado a la gente, ¿verdad? No, bueno, lo habrán hecho. Si lo mira así, verá. Es un finlandés. Está escrito aquí. Un niño pequeño. Tan pequeño que todavía tiene los dientes de leche. Aquí abajo lo pone. Para Anders Retzius y otros antropólogos y frenólogos, los cráneos que supuestamente pertenecían a grupos étnicos de cabezas redondas tenían un valor de colección muy elevado y muchos viajaron a Laponia para saquear tumbas. Se pusieron en contacto con el pastor Lars Levis Lestadius en Karesuando. Además de su labor eclesiástica, Lestadius se dedicaba a los estudios de botánica y zoología. Actualmente, en la Real Academia de las Ciencias se pueden encontrar cartas y notas archivadas. En el año 1837, el catedrático adjunto Sven Löwen y el pastor Lestadius, equipados hasta los dientes con barras de hierro y palas, viajaron juntos para saquear tumbas en el cementerio de Nontenkio, en Torneladen. Löwen anotó en sus informes: nuestro botín consistió en tres estupendos cráneos de Lapón, el primero todavía con el gorro y el cabello, y al lado del cadáver encontré un tazón de estaño que también cogí. Parece ser que el hombre había sido un gran bebedor. El pastor Lestadius hizo también de guía para varias expediciones extranjeras. Después de haber ayudado a una expedición francesa que trabajaba en Spitzbergen a llenar con cráneos sus sacos, Lestadius escribió: aquí encontró el presidente Gaimar un auténtico tesoro, tal vez el hallazgo más valioso de todo el viaje, a saber, dos sacos llenos de cráneos de lapones y huesos humanos. El presidente mismo se entusiasmó sobremanera al final y quiso recoger hasta el último fragmento de hueso que saliera de la tumba. Si analizamos los métodos, encontraremos que son, cuanto menos, repugnantes, con saqueos de los cementerios, decapitación de cadáveres, y además hacían negocio, vendían lo que cogían. Ahí es donde perdieron el rumbo completamente.
Para el metódico anatomista Anders Retzius, era importante que los cráneos fueran realmente de auténticos lapones. Por ello, los cráneos de los cementerios no le eran de gran valor, aunque se podían encontrar en su colección. Guardaba 30 cráneos lapones de su propiedad, pero solo 16 tenían un nombre, por lo que solicitó la ayuda del Stadius para conseguir otro cráneo. Esta vez, el de un niño lapón recién nacido. El pastor Lestadius le respondió en una carta. No estaría fácil conseguir un cráneo de un niño lapón recién nacido, pero Bretholm suele venir aquí de vez en cuando en invierno, cuando las tumbas permanecen abiertas. ¿Quién mejor que él, que es cirujano, sabrá cortar el cuello del cadáver de un niño? Atentamente, Lars Levi Lestadius. El doctor Bretholm, médico de Haparanda, ya había proporcionado en otras ocasiones a Anders Retzius cráneos de lapones con nombre y apellidos certificados por él. La colección de cráneos continuó creciendo hasta bien entrado el siglo XX. En 1915 llegaron a la Universidad de Uppsala 21 cráneos lapones, expoliados de los mismos cementerios que anteriormente había visitado el pastor Lestadius. Las otras partes de los esqueletos se guardan aparte. Eso quiere decir que hay fragmentos de esqueletos almacenados en alguna parte. Cráneos no. Cráneos no, huesos. A veces encontramos fragmentos de la colección en algún almacén. Y durante la década de los 90, un buen número de estos cráneos fueron trasladados al Museo de Historia de la Cultura. En el Museo de Historia de la Cultura de la ciudad de Lund, en el sur de Suecia, donde disponen de 7 cráneos de lapones, han optado por exponer algunos junto con esqueletos para mostrar cómo fueron considerados por la ciencia ciertos grupos étnicos. El que tengo detrás de mí es de un joven gitano. En la ficha pone que es un gitano de pura sangre. Nació y murió en la prisión de Malmö y luego lo utilizaron como material de estudio. Aquí tenemos al único judío de la colección. Se suicidó ahorcándose en la prisión a finales del siglo XIX. Fue acusado de un robo que no cometió. Luego tenemos el cuerpo de una mujer lapona. Se trata de una mujer que murió en el hospital de Lund. Existen muchos testimonios de saqueos de tumbas laponas a finales del siglo XIX y bien avanzado el XX, realizados por nosotros, los suecos, ante los mismos ojos del pueblo lapón. Es un buen material de estudio. A Lars Levi Lestadius le preocupaba que lo que él llamaba el campesinado lapón se enterara de que en los cementerios sucedían cosas, como la brutal decapitación de los cadáveres. Lestadius escribió: con el tiempo, cuando una vieja se enteró de lo que estaba pasando, se le ocurrió hacerme la pregunta saducea de qué va a pasar ahora con la resurrección de los muertos, al separar la cabeza y llevarla a cientos de millas del cuerpo. El pastor Lars Levi Lestadius no encontró respuesta a esta pregunta. Pero el destino se vengó. En el año 1892, durante un incendio en el Instituto Karolinska, se quemaron todos los cráneos lapones de Anders Retzius, todos excepto uno. Es cierto, pero aquí en los anaqueles no está. Nosotros al menos no lo hemos encontrado, así que es posible que... En ese caso debería estar aquí, ¿no? Sí, en el apartado de Suecia o Europa posiblemente. O tal vez pone lapón, pero hay una interrogación. ¿Y no pone estante número 136? Así es, pero no sabemos de qué estante se trata. Pone Finlandia. ¿Dónde tienen los cráneos finlandeses? Es lo que quise decir antes. Hay que mirar en el armario de Finlandia, este de aquí. 2, 3, 7. 2, 3, 5. 2, 3, 9. 2, 4, 1. ¿Pone finlandés en todos? Vamos a ver. Aquí los números son más altos.
Aquí está. Es el cráneo que se salvó en el incendio. El aspecto no es especialmente mongoloide. Ya sabe, como nos imaginamos a los lapones. Suelen tener un aspecto un poco más comprimido. Diferente. Para estar seguro. Pero claro, puede haber variaciones. El hijo de Anders Retzius, Gustav Retzius, que también era catedrático en el Instituto Karolinska, siguió los pasos de su padre. Conservó la fascinación por la medición de cráneos y sobre todo de cráneos lapones. La técnica de medir de Retzius se difundió por todo el mundo. En la universidad, los estudiantes aprendieron a diferenciar entre cabezas alargadas y cabezas redondas. Gustav Retzius se carteaba también con otro hombre que mostraba un gran interés por la medición y clasificación de las personas, Hermann Lundorg, quien asimismo había realizado numerosos viajes a Laponia para hacer mediciones. Cuando Lundorg editó su libro Biología y pureza racial en 1914, Gustav Retzius le escribió: el libro merece una amplia difusión. Proporciona una exposición particularmente clara de este importante e interesante tema. Muy atentamente, Gustav Retzius. Hermann Lundorg editó varios libros en los que relacionaba la ciencia de Anders Retzius con su propia investigación. Consiguió un gran respeto en los círculos científicos, algo que le venía muy bien para iniciar el camino hacia la creación de un instituto de biología racial. Faltaba dinero, pero sobre todo apoyo político y popular, particularmente de la élite cultural sueca. Personalidades como los pintores Carl Larsson y Anders Thor, el compositor Hugo Alvén, el explorador Sven Hedin, Ellen Key y la premio Nobel de Literatura Selma Lagerlöf respondieron a su llamada. El pintor Anders Thor, aquí de visita en Kiruna, donó 5.000 coronas, una importante suma en el año 1918, y le deseó buena suerte a Lundorg. Selma Lagerlöf escribió desde su residencia Marbaca después de haber leído uno de los libros de Lundorg. Ya antes y más aún después de esta lectura estoy convencida de la importancia de estos estudios a los que usted se dedica con tanto fervor. Y prosigue: mi padre y sus hermanos eran personas de una belleza poco común, con los ojos azules y las caras ovaladas. Mi madre, por el contrario, era de tipo finés, diría yo, pero que sepamos, no existe ninguna mezcla con finlandeses. Con afecto, Selma Lagerlöf. Selma contesta cortésmente, pero no es lo que diríamos una seguidora. En lo que Andersson respecta, la cosa cambia. Ambos representan a la cultura provinciana sueca. De modo que no es una coincidencia que sea precisamente a ellos a quienes se dirigió Lundborg. También está Sven Hedin. El de Sven Hedin es un caso realmente interesante. Hoy se conocen de sobra sus contactos con la ideología alemana que despuntaba en aquellos años. La escritora Ellen Key se dirigió a Hermann Lundorg en los siguientes términos: espero que usted continúe expresando estas verdades que aquí en Suecia deben calar en la gente, aunque sea a mazazos. Ella se interesa muy pronto por la eugenesia como una manera de conseguir un mundo mejor. Otra fue proclamar el siglo XX siglo de los niños y también del amor libre, del amor como algo fundamental. El apoyo a las ideas eugenésicas es indefendible, pero su sensibilidad la conduce por un camino diferente al del modelo musculoso, ario y germánico de Lundborg. Cuando Lundborg solicitó su apoyo, Ellen Key contestó: reúna los nombres de importantes hombres y mujeres, sobre todo de origen alemán. Convenza a Branting y ponga mi nombre junto a los demás. Con agradecimiento, Ellen Key. No se sabe si el socialista Hjalmar Branting figuraba o no en esa lista, pero él y los representantes de los otros partidos parlamentarios firmaron la moción sobre la necesidad de llevar a cabo una investigación sobre pureza racial en Suecia.
En mayo de 1921, el Parlamento sueco resolvió finalmente a favor de crear un instituto de biología racial, el primero en su género en el mundo. Cuando el instituto se inauguró en 1922, Hjalmar Branting era primer ministro y el director del instituto, como era de esperar, Herman Lundor. Se trata de una ciencia sueca cuyo origen se remonta a Linneo y Retzius, y luego Lundborg como cabeza del grupo de presión. Y Lundborg, sin lugar a dudas, destacaba en aquellos tiempos como médico, psiquiatra y genetista, y había que intentar que se quedara en Suecia, que no fuera tentado por ofertas de otros países. A esto hay que añadir la idea de que Suecia, los países nórdicos, tenían un material racial especialmente valioso. Pertenecían al grupo étnico germánico, considerado comparativamente muy puro. Una pureza que había que preservar, según la opinión general. Esto en sí era suficiente. Podía haber sido diferente. Los medios económicos eran limitados y además existían otros proyectos. Estaba en marcha un Instituto Nobel para ese mismo fin. Hubiera sido muy embarazoso que la Fundación Nobel hubiera llegado a crear un instituto para la eugenesia. Uppsala fue la elegida como sede del Instituto Nacional de Eugenesia o Biología Racial. Y Lundborg, que llevaba tiempo soñando con ese momento, no tardó en ponerse en marcha. Sus contactos en Alemania consiguieron que los biólogos germanos hicieran cola para ir a Suecia a dar conferencias sobre mejora de la raza. Hans Günther, uno de los primeros científicos alemanes especializados en biología racial, llegó incluso a trasladar su residencia a Suecia, donde participó activamente en los debates y en la actividad del instituto. En 1929 volvió a Alemania, donde sus ideas fueron utilizadas por Hitler para justificar la política racista de los nazis. Mein Führer, das Volk hat mit glühendem Herzen verfolgt, wie Sie, mein Führer. Debía superar esa sensación de vergüenza para poder contar todo lo que yo he pasado. Tenía que demostrar a los demás que no era idiota, que no me pasaba nada anormal y que yo era igual que cualquier otra persona. Realmente no entiendo por qué empezaron con las indemnizaciones. Nada puede reparar el sufrimiento que nos causaron. No hay dinero en el mundo que anule aquello. Así que no me siento nada orgullosa de Suecia, en absoluto. Personalmente no puedo, porque yo era una de las repudiadas. Formaba parte de la paja que debía ser separada del trigo. In diesen acht Tagen bei dem befreundeten italienischen Volk zu Gast waren. En la actualidad, el material que queda de los tiempos del instituto se encuentra disperso por los distintos sótanos de Uppsala. La colección de libros es voluminosa y posee ejemplares de todo el mundo. En el fichero, que se encuentra en buen estado de conservación, están ordenados sistemáticamente todos los títulos. El cometido del instituto consistía en examinar la antropología física del pueblo sueco y durante el primer año se registró y midió a más de 100.000 suecos. Para este trabajo disponían de muestras de pelo e instrumentos de medición portátiles fáciles de trasladar en las expediciones. Además de anotar el historial familiar y estatus social, se medía cuidadosamente la cabeza y el cuerpo, y luego se anotaba el color de la piel, los ojos y las cejas, la calidad y el color de la barba y del vello axilar y genital. Ancianos y jóvenes, todos fueron fotografiados, vestidos o desnudos. Pero Lundborg dedicó la mayor parte de su tiempo a los lapones. Consideraba que la mezcla entre los tipos raciales lapones, finlandeses y nórdicos traería consigo la decadencia de la población del norte de Suecia. Me acuerdo muy bien de lo que dijo. Recuerdo, y pongo mi mano sobre la Biblia, que ella me habló de que los médicos decían que un lapón no debía casarse con un sueco, porque el resultado era, digamos, indeseable. Ann-Britt Helander recuerda cuando vinieron de Uppsala a la aldea de Maskaur, al norte de Arjeplog, y midieron a toda su familia.
Todos los parientes tenían que ser fotografiados y registrados. En aquellos tiempos vivíamos terriblemente aislados. No había ni caminos. Tal vez estábamos a 30 kilómetros a vuelo de pájaro de Argeplog. Había que ir en barca y andando, bordeando los lagos. Y aquí está mi padre. Qué joven era. Y este es el tío Anselmo, que estaba casado con mi tía. Y esta es mi tía, de la que dijo Lundborg, mencionó algo sobre su parecido con los chinos. Y aquí vemos a mi abuelo y a mi abuela. A mi abuelo le están midiendo. Supongo que se resignaría a hacer todo esto por la ciencia. Primero, comenzó por medirme el perímetro y la altura de la cabeza y la coronilla. Era muy importante ver cómo estaba formada la coronilla. Lo recuerdo bien. Si la frente era alta o baja, o si estaba inclinada hacia atrás o así, ella miraba esas cosas. También fue a visitarnos cuando vivíamos al otro lado del lago, para medirnos. ¿Sabe? Cuando yo era pequeño, el ser lapón era más o menos una vergüenza. Después de medirme, me miró fijamente a los ojos y me preguntó, ¿puedes ver en la oscuridad? Y yo le dije, sí, puedo ver en la oscuridad. Y ella dijo, qué extraño. Sí. Ella nos dijo quién era lapón y quién era medio lapón también. Dijo que Stina y Gulli eran medio laponas. Pero que Stina tendría también algo de sangre china. ¿De dónde sacaba eso? No lo sé. Pensarían que era un caso extraño, ya que sus hermanos no tenían sangre china, ni tenían parientes chinos. Esa medición es lo único que recuerdo claramente. Y que pensábamos que para qué serviría todo aquello. Querían ver si éramos iguales que los suecos. Querían ver si éramos como la gente normal. Muchos accedieron a las exigencias de la ciencia, porque es lo que solemos hacer, ¿verdad? Creemos en esto si las autoridades nos dicen que esto es útil en un sentido u otro. Pero también hay pruebas de que engañaron a la gente. Y el miedo. Y los niños, por ejemplo, ¿cómo podían oponerse a ellos? De vuelta a la clase de la escuela de Argeplog. Aquellos que todavía viven lo recuerdan perfectamente. Recuerdo muy bien cuando nos quitaron la ropa y nos fotografiaron desnudos. Parece un poco serio en las fotos. Tal vez asustado. Se puede engañar a los niños para que hagan cualquier cosa. Aquí están Elsa, Ida y Edla. Todas estaban llorando. Me parece horrible que obligaran a desnudarse a los niños. Aquí está un poco asustada. Sí. Sí, no me extraña. Era para asustarse. Claro, no nos gustó a ninguno. En aquellos tiempos, no estábamos acostumbrados a tener que desnudarnos ante todo el mundo. Bueno, pero si te obligaban, no había más remedio que hacerlo. Veían a los niños lapones como monos. Había que fotografiarlos.
Y eso hicieron los suecos en aquellos tiempos. Y a nosotros nos daba miedo que nos fotografiaran. Sabíamos que no teníamos escapatoria, así que ahí estábamos. Y la gente mirándonos. Fue realmente horroroso. Afortunadamente, no tenemos que volver a pasar por eso otra vez. Y además, por muy bien que hicieras las cosas, siempre te infravaloraban. Aquí se puede ver al padre de Ann-Britt Helander, mientras era medido por la directora de la expedición. Ann-Britt recuerda tan solo la toma de fotos y la medición que hicieron fuera de la cabaña. Nadie le ha contado nunca que el reconocimiento siguiera dentro de la vivienda. ¡Qué horrible! Es mamá. Fue horroroso. Es algo tan espantoso. Estoy profundamente indignada. Profundamente. Me recuerda a las imágenes que he visto de la Alemania nazi y los campos de concentración. Es espantoso. Ann-Britt vive todavía en la casa de sus padres y la cabaña en la que tuvo lugar la sesión de fotos también sigue en pie. La autoridad mandaba. Claro, que los señores doctores vinieran de Uppsala era algo muy especial. ¿Sabe quién era Hermann Lundberg? Sí, lo supe después. ¿Y qué sabe de él? Que era un nazi. Hermann Lundorp, que aquí aparece en la vicaría de Korpilombolo, sentía fuertes simpatías hacia los nazis, pero temía perder las subvenciones estatales si esto llegaba a saberse. En una carta confidencial a Sigurd Furugar, director del periódico El Nacional Socialista, escribió: si los judíos se dan cuenta de que el instituto o mis ideas comienzan a dar los mismos frutos que las que aparecen en El Nacional Socialista, que son a grandes rasgos correctas, es decir, por un lado la política de pureza racial y por otro la expulsión de los judíos, entonces dirigirán sus ataques hacia mí y el instituto. No deje que se filtre nada de lo que aquí he escrito. Respetuosamente, Hermann Lundberg. Pero en el archivo, los judíos suecos estaban fotografiados, registrados y ordenados sistemáticamente, al igual que los gitanos y los nómadas. Al mismo tiempo, el rey sueco Gustavo V escribía en el libro Nuestra patria y su defensa: es en las características raciales de nuestro pueblo en las que radican en último término nuestra capacidad y nuestra fuerza. Por ello, la mezcla con un pueblo inferior constituye uno de los mayores peligros para una raza superior. Los biólogos defensores de la eugenesia, con el argumento de la pureza y la superioridad racial, exigieron una ley de esterilización a fin de preservar a nórdicos y germánicos puros y limpios de deficiencias mentales y otros defectos individuales. Entre ellos se encontraba la epilepsia. Por entonces, en la maternidad del sur de Estocolmo nació Barbro Lisén. En general tuve una infancia feliz. Me encantaban los animales. Pero era un poco traviesa. Así que, cuando hacía algo malo, todos me buscaban para regañarme. Entonces corrí hacia el establo donde había un caballo que se llamaba Curre el Viejo. Y me metía en su pesebre y me cubría con heno. Y el caballo seguía comiendo. Y nadie podía imaginarse que yo estuviera escondida allí debajo. En la pubertad, con la llegada de la menstruación, Barbro comenzó a sufrir crisis. Acababa de tener mi primer periodo. Recuerdo que había salido a tirar la basura en el colector. Luego no recuerdo nada más. Hasta que vi a ese médico, el doctor Friberg, sentado en el borde de mi cama. Y aún al lado, preguntando cómo me encontraba. Entonces me dijo que era epiléptica.
En aquellos tiempos, la epilepsia estaba considerada una deficiencia mental. Barbro iba a sufrir las consecuencias muy pronto. Recuerdo perfectamente que estaba sola en casa y contesté al teléfono. Por entonces teníamos una relación muy buena con la tía Gerda. Pero en aquella ocasión me dijo: pobrecilla, qué lástima me da que seas una idiota. Todavía recuerdo que me sentí como si me hubieran echado un cubo de agua helada por la cabeza. En los años 30, cuando el socialista Per Albin Hansson lucha por conseguir el estado sueco del bienestar, se activa el debate sobre la esterilización. Algunos médicos y juristas expresan ciertas críticas, pero el interés político es más fuerte, y en 1934 se aprueba en Suecia la primera ley de esterilización. En 1935, el matrimonio formado por Gunnar y Alva Myrdal aboga en el libro Crisis en la cuestión demográfica por un endurecimiento de la ley de esterilización, particularmente en lo que respecta a los deficientes mentales leves. La pareja escribió: evitar el nacimiento del mayor número posible de tales individuos supone para la sociedad una importante reducción de las cargas sociales. No querían saber nada de nosotros. Teníamos que hacernos invisibles. Mientras pudieras trabajar y contribuir con tus impuestos al estado del bienestar, te aceptaban. Pero si no podías mantenerte, pasabas a ser un lastre económico para el estado. Eso te expulsaba de la sociedad. Entonces te convertías en un indeseable. La primera esterilización por motivos de eugenesia o pureza de la raza se había realizado en Suecia ya en el año 1906. Fue uno de los primeros casos registrados en el mundo. La intervención la llevó a cabo el ginecólogo Elis Hessen-Moller, de Lund, quien mucho más tarde fue elegido miembro de la dirección del Instituto de Biología Racial. Pero fue en 1934, con la entrada en vigor de la ley, cuando el número de esterilizaciones se incrementó dramáticamente. Al estudiar la ley, se ve que es un tanto imprecisa. Habla de que, en principio, la esterilización es voluntaria o una decisión compartida, a la vez que admite la existencia de presiones. Es decir, el Ministerio de Sanidad, en sus normas de aplicación, indica a los médicos y a los trabajadores sociales que en determinadas circunstancias ejerzan presión. Y las circunstancias podían ser muy variadas. Como condición para obtener el ingreso en una institución, como condición para conseguir la subvención por maternidad o por hijos, de modo que podían hacer chantaje de diferentes maneras. Maija Runcis trabajaba en el Archivo Nacional de Estocolmo cuando tomó conciencia del lado más oscuro del estado del bienestar en Suecia. Durante 8 años trabajó en su tesis sobre las esterilizaciones llevadas a cabo en el país. Entre 1934 y 1975 se realizaron 63.000 esterilizaciones, casi todas de mujeres, a pesar de tratarse de una intervención mucho más costosa y arriesgada que la del hombre. Nadie mencionaba ese detalle. Los médicos e investigadores que intervinieron en la ley de esterilización pensaban que resultaba más difícil convencer a los hombres para someterse a una operación de este tipo. Era más fácil conseguir que accedieran las mujeres. ¿Esto era realmente así o cree que disponían de otros métodos para presionar a las mujeres? Creo sencillamente que se consideraba a la mujer inferior al varón. Y en este caso se ve de forma muy clara. No se habla de la subordinación de la mujer, pero sí se habla de que es más fácil tratar con ella. Por su forma de ser, resulta más fácil persuadirla, convencerla. Por ejemplo, si en una familia el hombre era violento, alcohólico o deficiente mental, resultaba más fácil esterilizar a la mujer. Y esto se decía abiertamente, e incluso se recomendaba. Entre los que recomendaban este procedimiento se encontraba el zoólogo, genetista y rector de la Universidad de Uppsala, Niels von Hofsten.
Había estado en la dirección del Instituto Nacional de Biología Racial desde su fundación, a la vez que formaba parte del Consejo Científico del Ministerio de Sanidad, en calidad de experto y asesor en cuestiones de esterilización. El matrimonio Myrdal hizo referencia a este científico en su libro Crisis en la cuestión demográfica. En 1941 se endureció aún más la aplicación de la ley de esterilización y en los documentos del Ministerio de Sanidad se encuentran los siguientes consejos relativos a la aplicación de la ley de esterilización en deficientes mentales. Las parejas de los deficientes mentales también tienen a menudo una cierta limitación intelectual, por lo que por regla general no se puede esperar de ellos una herencia genética mucho mejor. También en estos casos, aunque el paciente esté relativamente bien capacitado, se debe llevar a cabo la esterilización. Lo que más me ha indignado es el hecho de que chicas, personas jóvenes, hayan sido primero separadas de sus padres y luego esterilizadas, y además su madre haya sido esterilizada también. En el caso de que una persona fuera objeto de alguna prueba o investigación, toda su familia se veía arrastrada en el mismo proceso y era considerada un problema social. Además, el Ministerio de Sanidad no respetaba el límite de edad establecido en 15 años para practicar una esterilización. Una de las razones que a menudo se alega para no tener que realizar la esterilización es que el individuo no ha mostrado ningún interés sexual o nunca ha albergado tendencias libertinas. Este no es un motivo para evitar la esterilización. Supone más bien una ventaja que la operación se pueda llevar a cabo en un momento en el que el interés del joven por estas cuestiones aún no ha despertado. ¿Cómo pudieron actuar de esa forma con chicas tan jóvenes? El Ministerio de Sanidad, creo que fue en el 39 o en el 40, se dirigió a los reformatorios juveniles e instó a médicos y profesores a elegir a los reclusos más apropiados para esterilizarlos. Podemos ver el ejemplo en el centro de Stretteret. No hubo ninguna esterilización durante los años 37 y 38 y recibió una amonestación del Ministerio de Sanidad. Y entonces, a partir de 1939 y durante muchos años, practicaron esterilizaciones en masa a los jóvenes que estaban a punto de cumplir su condena. Pero no solo fueron víctimas de las esterilizaciones quienes estaban recluidos en instituciones y reformatorios. Barbro Lysén, a pesar de su epilepsia, llevaba una vida muy activa. Por entonces formaba parte de un club deportivo. Yo practicaba mucho la natación y... bueno. Éramos una pandilla de jóvenes, pero entonces él y yo nos enamoramos y claro, él era mi Adonis. Y cuando me quedé embarazada, me sentí tan feliz, como si el mundo entero fuera mío. Sentí que era algo muy especial lo que me había ocurrido. Sabía perfectamente lo que significaba. Es decir, que iba a ser madre. Se lo tenía que decir al doctor Friber y pensé que se iba a llevar una alegría. Pedí cita y fui a verle. Me senté en la sala de espera hasta que me dejaron pasar. Entonces le conté que estaba embarazada. Y su reacción fue terrible. Se levantó de la silla, me cogió por los hombros y me echó una bronca monumental. Me llamó irresponsable y me dijo que cómo es que yo no sabía que no podía traer hijos al mundo, etcétera, etcétera. Estaba completamente fuera de sí. Luego me dijo, ahora mismo voy a escribir una nota para el Hospital Karolinska. Vete allí inmediatamente, ni siquiera pases por casa. Vas a ingresar de inmediato. Apenas pude salir por mi propio pie. No sabía dónde estaba. Lo único que recuerdo es que iba en el tranvía llorando sin parar, con el corazón roto. Fue como si hubiera estado hipnotizada por él.
¿Cómo pude hacer lo que me dijo? Y eso que yo ya tenía 21 años. ¿Le dijo lo que le iban a hacer en el hospital Karolinska? Sí. Me dijo que me iban a practicar un aborto. Y cuanto antes mejor. Y que también iba a ser esterilizada. En el historial médico de Barbro Lisén figura que la madre es psicópata, el padre alcohólico y la tía nerviosa y rara. A continuación indica que Barbro tiene una constitución corporal pícnica, es decir, rechoncha. La palabra pícnico fue acuñada por el psiquiatra alemán Ernesto Kretschmer, que daba conferencias en el Instituto de Biología Racial de Uppsala. Sostenía su doctrina tipológica que la persona pícnica era especialmente vulgar. Barbro estaba embarazada de 6 meses y ya hacía varias semanas que había sentido moverse al bebé. Cuando llegué al hospital me encontraba al principio de la semana 26 y ya había sentido al niño. Estuve sentada en el pasillo, llorando. Cuando me desperté solo recuerdo que gritaba, no quiero vivir, no quiero vivir. Es lo único que recuerdo del hospital, que gritaba. Puede parecer extraño que las esterilizaciones en masa alcanzaran su punto máximo a finales de los años 40, en un momento en que estaba aún fresco el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial y de lo que había ocurrido en Alemania, donde se había aislado y eliminado a todos los considerados indeseables. Es especialmente preocupante que incluso después de 1945 no se produjera ningún cambio en la política de esterilización. Una política que se basaba todavía en la ley de 1934, que incorporaba como factor principal para la esterilización razones eugenésicas o de pureza de la raza, y es terrible que se continuase aplicando con la misma fuerza hasta 1950. Barbro Lisén fue esterilizada en 1946. 1948 fue el año en el que más personas fueron esterilizadas en Suecia. A partir de esa fecha, hay cada vez menos casos, hasta 1975, cuando la ley es definitivamente derogada. Algo no encajaba. Per Albin Hansson, por un lado, hablaba todo el tiempo de lo bien que marchaba todo, de lo felices que éramos, de la suerte de haber evitado la guerra y poder vivir felices, y luego a nuestras espaldas se hacían cosas así. De modo que esas ideas que relacionamos en sus inicios con el Instituto de Biología Racial persistieron. El que en los años 50 hubiera un cierto cambio no quiere decir necesariamente que nos distanciáramos del nazismo o lo criticáramos. Claro que rechazamos el nazismo, pero en cuanto a esta cuestión, al menos, no existió ningún debate que anunciara un nuevo pensamiento, sino que fue asombrosamente tarde cuando se llegó a la opinión en la que nos basamos actualmente. Sencillamente no albergaban otros sentimientos por los que eran diferentes, por los llamados indeseables. El Instituto de Biología Racial continuó funcionando hasta 1958. Otros países también crearon instituciones parecidas, inspiradas en el modelo sueco. Está claro que también se realizaron esterilizaciones en otros lugares, pero aún así Suecia, con sus 63.000 esterilizaciones, destacó por encima de los demás. El modelo sueco y su legislación sobre este tema contribuyeron a que el número de personas esterilizadas en Suecia superara con mucho al de otros países. Y se hizo con eficacia. En una sola reunión podían ser aprobadas entre 80 y 120 esterilizaciones. En esto se diferenciaba Suecia de otros países. A pesar de que nadie negara el asunto de las esterilizaciones, no fue hasta el año 1997, con los artículos publicados en el diario Dagens Nyheter, cuando saltó la polémica y la indignación se apoderó del mundo entero. El gobierno nombró una comisión especial de investigación y decidió que toda persona que hubiera sido esterilizada por motivos injustificados recibiría una indemnización de 175.000 coronas, unos 19.000 euros. Es lo menos que podemos hacer. Es un reconocimiento importante. Es importante reconocer que la sociedad se equivocó, que el Estado se equivocó.
Hasta el momento han recibido la indemnización unas 1.500 personas, pero son muchos los afectados que no reclaman porque sienten vergüenza. No quieren que se les recuerde que sufrieron aquellos abusos. He conocido a mujeres esterilizadas que dicen que jamás se les ocurriría pedir una indemnización. Porque si de repente obtuvieran un poco de dinero, la gente podría preguntarse cosas y llegar a relacionarlas con las esterilizaciones. Algunas se encuentran verdaderamente enfermas por el trato que sufrieron. Barbro sintió una especie de liberación la primera vez que habló públicamente de ello, pero antes nunca se había atrevido a comentarlo. Debía superar esa sensación de vergüenza para poder contar todo lo que yo he pasado. Tenía que demostrar a los demás que no era idiota, que no me pasaba nada anormal y que yo era igual que cualquier otra persona. Realmente no entiendo por qué empezaron con las indemnizaciones. Nada puede reparar el sufrimiento que nos causaron. No hay dinero en el mundo que anule aquello. Así que no me siento nada orgullosa de Suecia, en absoluto. Personalmente no puedo, porque yo era una de las repudiadas. Formaba parte de la paja que debía ser separada del trigo. ¿Cómo no entienden que cada persona es única? Que no se debe clonar o manipular genéticamente a un ser humano. Dejemos que cada uno sea como es y no destruyamos sus posibilidades de vivir. Se trata de que todos tengamos la oportunidad de reproducirnos, aunque no todas las personas seamos tan maravillosas como perlas perfectas. Todos tenemos derecho a reproducirnos. En nuestra próxima cita, otra apasionante historia de actualidad, otro nuevo trabajo de investigación, aquí en La 2, en Documentos TV. Les espero para contarles en profundidad las cosas que pasan a espectadores como usted. Buenas noches.